que les dije, aquí está el lago congelado completamente. Miren. No, hay agua, hay puro hielo. Y aquí la gente se acostumbra a meterse adentro con los carros. Ahí han hecho la autopista, miren. Ahí está, ¿ves? Se la han hecho para entrar. ¿Por qué les gusta arriesgarse? No, yo no lo sé. Ellos sabrán su cuento, pero hay muchos que les gusta entrar ahí y ya no salen, ¿eh? Media vez se quiebra el hielo, se va el carro con todos los cristianos adentro o el cristiano. Y así se ha muerto mucha gente. Conozco de una persona salvadoreña que se metió allí, bueno, no a este lago, sino a otro, y se quebró su carro y adiós. No volví por otra. ¿Eh? Así es que, pues ahí está. Pero yo pienso de que uno no le debe de andar buscando la vida lo que no se le ha perdido. Tiene que estar toda la vida en paz, haciendo las cosas lo mejor que se puede y correctas. Porque qué necesidad hay de poner la vida. No hay ninguna necesidad, pero bueno. La cosa es que cuando uno, las personas viven en el hielo, se les vuelve tradición el hecho de que se arriesguen metiéndose a él. Ya sea caminando o ya sea con los vehículos. Aquí volví a salir, miren. Se llama Mayo, el lago. Está en Minnesota. Ok. Miren qué grande es. Inmenso. Y el que va aquí es el piloto, el patrón. Acá, oigan, solo imagínense estar limpiando esa nieve a diario. Ahorita pues ya pasó la situación, no hay problema, pero cuando es el problema en sí, que está la tormenta y amanece todo cubierto, pues ahí donde está la cosa. ¿Sigue el lago? Es inmenso el lago, ¿eh? En el verano este es un lugar bien bello, a lo mejor vengamos y se los firmo ya de otra forma, porque pues tiene otra cara en ese entonces. Estados Unidos tiene las cuatro estaciones del año y las cuatro son bonitas, pero la que más me gusta a mí es la primavera. ¡Que no! Es la más chula de todas. Los barquitos con los que entran allí. A lo mejor nos mandan por aquí al ratito y se los pongo de la otra carita cuando ya todo está revestido de verde. Entradita del donde se deslizan para los empujan para adentro. Hay lugares que es automático, pagan una mensualidad para que los suban y los bajen. Ok, hay un brazo ahí hidráulico. El que quiere pagar, paga. Y bueno, si es grande el barco, es la ley que tiene que pagar. Y también tiene que pagar. Aquí está, miren cómo se ven de aquí pies. Lo inmenso que es. Ahí está. Ahí está el pies. Cuando los barcos son grandes, la mayoría de personas pagan su mensualidad, porque es un problema andarlos enganchando y desenganchando de las trocas.
entonces las personas por eso prefieren pagar el parqueo. Casi todos los que tienen barcos ya grandecitos. Bueno, me ha dado gusto que vieran ese laguito. Gracias por estar aquí conmigo ahora en este lugar en Minnesota. Usen su poder, gente, y en ser felices. Les deseo que estén en la abundancia. Adiós.